Amigos de 0x3, me encuentro con una mujer hermosísima, Jenny Osorio. Bienvenida y Ibagué a las cámaras de 0x3. Muchas gracias, un beso muy grande para todos los televidentes de 0x3, un besito. Bueno, Jenny, estás en Los Tres Caínes, cuéntanos un poco cómo es tu personaje. Bueno, Manuela Cuadrado es la segunda esposa de Fidel Castaño, comienza como a los 15 días de estar al aire la serie. Es una mujer que desde que lo ve se enamora profundamente. Es una mujer sumisa, es una mujer que por amor va a aguantar todo tipo de maltratos y es de esa mujer que generalmente piensa que se está casando con un hombre muy poderoso, pero se va a encontrar de repente en una jaulita de oro, como llaman, envuelta a veces en la soledad porque Fidel viaja mucho y la deja sola constantemente. O sea, no es un personaje a los que todos estamos acostumbrados, una malvada, ¿sí? ¿No? ¿O sí? No, nada que ver. Es una mujer, yo creo que en algún momento pueden sentir lástima por ella, por todo lo que le aguanta a este hombre. Bueno, Jenny, ¿qué hiciste durante todo este tiempo? Que hace bastante no te veíamos en las pantallas de la televisión. Ajá, bueno, te cuento que cuando terminé Amor en Custodia, hice un personaje también muy bonito en Chepe Fortuna, era Alcirita la Caleña, ¿oís? Que era una mujer que vendía empanadas y vendía pasteles para poder sobrevivir. Terminando Chepe Fortuna, comencé una novela para Telemundo, por la cual no estuve al aire en Colombia, que se llamó Flor Salvaje. Terminando Flor Salvaje, ya estuve otra vez acá en Colombia, en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, dando clases de expresión corporal. Y terminando esto, ya empaté con Tres Caínes y aquí estoy nuevamente al aire para estar con todos. ¿Sigues dando clases o ya no? No, esto lo hice por Protagonistas de Nuestra Tele, por el canal RCN, que sabemos que también te gusta mucho el tema ambientalista, te gusta que todo obviamente esté sin contaminación y todo eso. ¿Cómo piensas que le puedes aportar al país todo esto de lo ambiental? Todos lo podemos aportar, todos desde que reciclamos en nuestra casa, desde algo tan sencillo como eso, como ahorrar agua cuando nos estamos bañando. Y bueno, más que, aunque pues obvio todos tenemos que tomar conciencia, me gustan mucho las caminatas ecológicas, es eso lo que disfruto realmente de nuestro medio ambiente y después de nuestro país, que es tan hermoso, ¿no? ¿Cómo es un día 0x3 de Jenny Osorio? Ah, mira, eso es, caminata ecológica, me encanta, estar conociendo nuevos sitios, nuevos lugares, nuevos pueblos, nuevas ciudades, lo que te decía, tenemos un país bello y lo disfruto mucho, mucho, mucho. Bueno, también sabemos que te cuidas mucho, que fuiste imagen hace un tiempo de un spa y que siempre estuviste ahí presente. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué consejo le das a las ibagreñas? Mucha agua. Por favor, si se maquillan, no dejen en la noche de desmaquillarse, es muy importante la cremita en la mañana, hidratante, el bloqueador básico, así vean el día que está opaco, aplíquense bloqueador y una alimentación balanceada y ejercicio el que quieran hacer, no tiene que ser gimnasio, pueden caminar, pueden jugar básquetbol, fútbol, patinar, tantos deportes que hay que lo ayudan a uno a mantener en forma. Un saludo para toda la gente de Ibagué de 0x3, por favor. Un beso muy muy especial a todos nuestros televidentes, ¿no? A nuestros televidentes de 0x3. ¡Mua! Hola, mi nombre es Jenny Osorio y mi estilo de vida es 0x3.